Vas a trabajar por tu celular, pero tienes dos aparatos ahorita conectados, ¿no? Sí, lo que pasa es que uso uno para poder verlo. A ver, prende tu cámara. Para poner. Ah, ya, ok, perfecto. Aquí está, te voy a poner. Voy a sacar la otra. Perfecto. Ya, entonces presento. Con Gustavo y los organizadores por la invitación. Los espero. Mira, lo que da trabajo, me da trabajo, me da trabajo. Mira, lo que da trabajo. Agradecemos a Carlos porque él nos está apoyando y está siendo uno de los organizadores de este primer concurso nacional de marinera limeña para su porta, organizado por el Consulado General de Hartford, Connecticut. Primero que nada, quiero felicitarte a ti, a los organizadores, al consulado, por supuesto, como no, y a las personas de manera extranjera, y eso es tan importante. No podemos permitir que las extensiones desaparezcan o se evaporen, porque un país vive de su historia, un país que se construye en base a su historia, al legado cultural que tiene, y por supuesto, a la proyección hacia el futuro. Por lo tanto, considero que si un país mantiene las tradiciones, demuestra respeto a su historia y a la tierra que alberga finalmente a esa población. Así que muchas gracias, yo feliz de apoyar este legado cultural que tú promueves y que a mí me encanta formar parte de esta iniciativa que creo que suma y construye una mejor nación. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Lucy Avilés y quisiera invitarlos a participar en este primer concurso internacional de marinera limeña, vals y polka, Bicentenario 2021. Un concurso internacional creado para difundir nuestro arte, para difundir nuestra cultura.
Gracias, marinera limeña en el mundo, especialmente a Gustavo Rivas, por esa labor incansable de difusión que realiza. Que viva la marinera, que viva marinera limeña en el mundo. Ok, buenos días, hola con todos, bienvenidos a todos los amigos que siempre nos siguen en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook. El día de hoy tenemos a una gran invitada, una amiga, tenemos a Brenda. Hola Brenda, buen día, ¿cómo estás? Brenda Guapaya, quien nos acompaña el día de hoy, es también perteneciente al elenco nacional, ¿correcto Brenda? De la escuela de folclore María Arguedas. Entonces, ya sabemos que los profesores que tenemos del María Arguedas siempre nos dan los tips, ¿correcto? Así que hoy día vamos a tener una clase muy didáctica y a la cual queremos agradecer a Brenda por apoyarnos y darnos esta manito que siempre es bueno darnos para los difusores. Así que Brenda, bienvenida. Gracias nuevamente por tu tiempo, tu participación, ¿no? Siempre es un placer para nosotros tener a los chicos de la escuela porque creo que es una ventana muy importante para ustedes y de una manera u otra también apoyan y aportan para la difusión. Bienvenida Marinera Limeña en el mundo. Adelante, esa plataforma es para ti el día de hoy para que puedas tú mostrarnos y demostrar al mundo cómo podemos aprender un poquito más de esa hermosa danza. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días, profesora. Buenos días. Y también vamos a buscar el Facebook Live, ¿no? ¿O no está siendo compartido todavía? Sí, está en Facebook Live, está en Instagram, está en YouTube. La virtualidad nos está permitiendo poder estar en contacto gracias a internet, ¿no? A pesar de toda esta pandemia que no podemos estar tan físicamente, pero virtualmente podemos estar presentes. Y el día de hoy, qué buena iniciativa que está teniendo Marilena en el mundo de poder compartir con ustedes, a través de diversos maestros, de estas ponentes de la música y del folclore, esta danza y este baile tan bonito que es la Marilena del Medio, ¿no? Quiero agradecer nuevamente por mi invitación. Me presento, soy Brenda Guapaya, egresada de la Escuela de Folclor, artista profesional, trabajo como docente ya hace 5 años, y el día de hoy vamos a aprender un poquito más sobre la marinera limeña, desde lo básico hasta quizás algunas cosas que no siempre nos cuentan en el baile, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera comenzar diciéndole que la marinera limeña va a poner la mano con el canto de Jarana. Que el canto de Jarana, si no me equivoco, aquí también son cantas gratuitas, ¿verdad, Gustavo? Así es, los jueves, efectivamente. Exacto, entonces, qué buena iniciativa, porque, claro, uno dice, yo puedo venir a la limeña, yo ya sé bailar, con canciones, pero cuando aprendas canto de Jarana, tu marinera limeña va a ser completamente distinta y va a ser mucho mejor. La vas a poder bailar muchísimo mejor. Entonces también lo que hizo la universidad fue tomar las clases de canto de Jarana. Sí, más para poder iniciar nuestro baile, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a calentar un poquito. Siempre hay que calentar el cuerpo para poder realizar diversos movimientos. Aquí la marinera limeña sea cadenciosa y sea, quizás no necesite mucho desplazamiento como otros tipos de marinera, pero igual necesitamos condicionar nuestro cuerpo, sobre todo los pies, las articulaciones y además para quitarnos un poquito el frío de esta mañana. Entonces, vamos a comenzar calentando con una tamacueta. ¿Les parece? Tamacueta. Ya los chicos están listos para el concurso, así que está muy bien que vayan calentando para que sí no tenga frío. Y esperando que Yuli ya se inscriba. Yo no sé qué está esperando. Thank you.
Se mueven los rollos. Sí,
alcanzamos novios. Ya, dale. Eso. Ahora vamos a combinar dos a los costados, dos adelante y dos arriba. ¿Sí? ¡Listo! ¡Va! ¡Uno, dos, adelante! ¡Uno, dos, arriba! ¡Uno, dos, otra vez! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, arriba! ¡Uno, dos, otra vez! ¡Adelante! ¡Arriba! I'm
Completamente
hacia arriba también. Entonces, estiro aquí, estiro. Pero si estoy aquí, se entiende una rodilla. Estiro y automáticamente hombro hacia atrás y la espalda ya está derecha. Se acomodó. Para mejorar esta postura, podemos también tomar nuestros brazos, así. Eso es. Y esta es la postura que debes mantener todo el tiempo en el baño. Y también para la vida diaria, porque nos ayuda a tener una buena postura. ¿Sí? Algunos me van a complicar un poquito quizás los hombros, pero hay que tratar de mantenerlo. Si me encojo, pues me acuerdo, digo no. Postura erguida. Y me levanto. ¿Sí? Ahora, con las chicas. Con las chicas en la marinera les viene mucha coquetería. Como cualquier tipo de marinera, las chicas somos las reinas del baile. Entonces tenemos que lucirnos. ¿Sí? Y si el varón no quiere hacer que nos luzcamos, nosotros podemos lucir solo. Entonces, vamos a trabajar ahorita cómo caminar, que va a ser el paseo o la introducción en el baile. ¿Sí? Vamos a poner las manitos en la cintura. Voy a bajar un poquito esto por aquí. Pies juntos, postura erguida, ¿sí? Y vamos a dar simplemente cuatro pasos hacia adelante, ¿sí? Cuatro pasos hacia adelante. Uno, tres, dos, uno, costado derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Eso, y junto el pie. Y junto mis pies atrás. ¿Sí? Ahora, doy media vuelta y hago lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, punto, media vuelta. ¿Sí? Ahora, ustedes miran, pero ven, este es un ejercicio muy sencillo, todos no sabemos caminar. Sí, pero tienes equilibrio de caminar, tienes la postura y tienes la media punta bien puesta. Entonces, vamos a tratar, exacto, la postura, eso, ya están ocupados, ya ustedes, bestias. Entonces, vamos a tratar, algo que siempre se nos olvida, de que cuando caminemos, nuestro talón no toque primero el suelo, sino la punta. ¿Cómo es esto? Así. Mi talón, cuando camine, yo saco el pie, y lo que suelo hacer es poner el talón y pisar. Pero vamos a tratar de que no rompemos el stick. Saco el pie y voy a poner la punta. Media punta y piso. Igual. Saco mi pie y estiro. Así como en el calentamiento que se llama punta, talón, punta, talón. Saco el pie y estiro mi pie. Y mi punta va a tocar primero el suelo. Y cambio el pie. Saco el pie, punta, media punta y retiene el talón del piso. ¿Sí? Vamos a intentar caminar de esa forma. Cuatro hacia adelante, cuatro hacia atrás. Primero punta, no se olvide. Tres, dos, uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Giro, dos, tres, cuatro, giro. Uno, dos, tres, cuatro, giro, uno, dos, tres, cuatro, giro, ¿sí? Eso es. Chicas, la virtualidad nos permite que nos encontremos, pero lastimosamente no las puedo corregir, o sea, verlas, se les puede ver, pero no se les puede corregir al 100% porque no siento. Entonces voy a confiar en ustedes, en que ustedes solitas están trabajando, ¿sí? Voy a mirarlas. Eso es, camino, camino, camino. Así te contamos igual trato de que la punta toque primero el... Eso, ¿eh? Eso. Entonces lo tenemos. Vamos a utilizar esta caminada para la introducción. A veces las introducciones son muy largas. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Dar un pequeño paseo. A veces el varón le lleva de la mano, a veces la chica simplemente entra caminando. A
Entonces, vamos a dar una vuelta caminando, ¿sí? Moviendo la cadera y vamos a ir ya con el pandero, porque ustedes ya tienen algo de pulimiento. ¿Sí? El pandero lo vamos a dejar con el bracito abajo. Otro, un tip, como decía Gustavo, al cuerpo cuando bailemos hay que darle ánimo, ¿sí? Eso es lo bailarines que llamamos, hay que darle un poco de ánimo. Entonces, yo no puedo bailar así con brazos pegaditos. Si estoy caminando, no puedo caminar así. Claro. ¿Sí? El cuerpo necesita aire, necesita espacio. Entonces, vamos a tratar de darle espacio, darle aire entre mi cuerpo y mi brazo. Muy ¿sí? correcto. Entonces, al momento de caminar, gracias por ese tip. Muy bueno. Mi brazo va a estar hacia abajo todo el tiempo. Y ¿sí? vamos a tomarlo hacia abajo con mi pañuelo. Pero le doy un poquito de aire. ¿Sí? No lo pego al cuerpo. Le doy un poquito de aire. Y se va a mover según yo me miro. ¿Sí? Muy relajado. Muy relajado. Y si no me dicen que son tiesos para bailar. O parecen así como vos. La bailar es un baile muy tranquilo, relajado. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una vuelta completa. Cuatro para ir hacia adelante y cuatro para ir hacia atrás. Con pañuelo y con moviendo la cadera de lado a lado. Lo hacemos. Tres, dos, un, dos, voy. Un, dos, tres, cuatro. Giro. Un, dos, tres, cuatro, llegué. Eso es. Sigo. Sigo, pero para el otro lado. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llegué. ¿Sí? La veo. No te olvidamos, ¿va? Pañuelo. Moviéndolo un poquito hacia abajo. Darle aire al brazo. Cuando caminamos, poner primero la punta del pie. Postura erguida, ¿sí? Y cadera. Son muchas, muchas cositas, pero que si tú lo practicas constantemente ya se te queda entrenado. Eso es, camino, camino, camino. Así como mucha gente lo diría, hay que creernos, ¿no? En el buen sentido, hay que creernos cuando estamos mirando. Vamos a hacer una vez más. Eso es. Y va, vueltita, vueltita caminando. Eso, eso, ¿eh? Eso, ajá, lo tienen. Y a esto obviamente hay que añadirle la sonrisa, ¿no? Si bien no es que sea un requerimiento exacto, en qué momento tienes que sonreír y en qué momento no, vamos a tratar de que nuestro baile sea algo muy natural, ¿sí? Cómo nosotros publicamos, cómo nosotros le decimos al varón, hola, estoy, o en la introducción, luego del saludo, cómo saludamos, entonces, ¿qué tal estoy? Y ahora sí no puedo ver. Entonces, vamos a probar el paseo, que este paseo que voy a utilizar solo tiene la introducción, es muy largo. A ver, y las instrucciones son cortísimas. Entonces tienes que esperar en tu sitio nada más. ¿Sí? Ahora, luego de la instrucción o el paseo, como lo quieran llamar, vamos a empezar con los laterales. He visto que ya en todas las clases anteriores, están muy presentes, se ha trabajado. Entonces, los laterales ya lo tiene. Perfecto. Ahí está haciendo Yuli. Eso es. Entonces, tío, vamos a trabajar laterales. Ajá. Ya tenemos la primera parte del paso. Eso, eso. Ya ven, yo lo sabía. Ya lo tiene. Eso, ya lo tiene. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser brindarles algunos adornos, ¿sí? Que vamos a utilizar en nuestro baile. ¿Para qué? Para que no se vea muy repetitivo, lateral, simple, no. Entonces, estamos trabajando laterales,
Exacto. Pon hacia el otro lado. Dos, tres. Este. Es. Ponlo con la puntita. Este. Con la puntita. Y voy hacia el otro lado. Uno, dos, tres. ¡Adiós! Uno, dos, tres. ¡Adiós! Atrás. Uno, dos, tres. ¡Adiós! No, uno, dos, tres. ¡Adiós! Este, se van a ver. Tres. Uno, dos. Eso. Eso es. Ya lo tienes. Ahora, los laterales suelen ser de 3 y el firme que sea 4. Vamos a hacer laterales de 2, laterales de 1 con el mismo valor. ¿Sí? Vamos a hacer un lateral de 4, un lateral de 3, un lateral de 3, un lateral de 2, un lateral de 2, hasta llegar a un lateral. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer la rodilla. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, lateral de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Hacemos una vez más, ¿sí? Vamos a llamar a la misma lateral de 4 para el mismo lado. La lateral de 3, de 2 y de 1. Vamos a ponerle pañuelos, ¿sí? Ustedes ya lo manejan también. Entonces, pañuelo arriba, cuando vuelves a la derecha, y hago un giro con mi pañuelo para que me permita bajar. O lo coloco aquí adelante, o lo coloco aquí atrás. Como se le ponga abajo, ¿sí? Entonces, empezamos. 3, 2, 1, voy. 1, 2, 3, abro. 1, 2, 3, abro. 1, 2, 3, abro. 1, 2, 3, laterándonos. 1, 2, abro. 1, 2, abro. 3. Dos, abro, dos, ya te uno, uno, abro, uno, abro, no, uno, abro, no. Eso es. Bien, como lo puedo tener en Unix, pero no bajo el brazo en el lateral de uno, porque es rápido. Si deseo un bracito, se puede quedar un poquito nada más haciendo esto, ¿no? O todo el rato aquí, o todo el rato aquí. Si deseo, se me puedo bajar. La manera de ser libre. Si bien hay una estructura, ¿no? General, pero no hay algo que te diga así se tiene que bailar. Aquí tienes una regla de papel y no, y aquí no. Claro. Exacto. Entonces, es muy libre y vamos a tratar de hacerla de un lugar ese momento de bailar. Entonces, vamos a hacerlo ya con música. ¿Qué pasa si mi introducción es cortita? Si no me da tiempo para hacer el pastel. Me paré en mi sitio con un piecito atrás o con el otro piecito como dice y espero nada más con un movimiento de cadera. Evito bailar porque esa es recién la primera parte. Y luego vendríamos a hacer el saludo y luego el desplazamiento, ¿no? Pero por ahora vamos a trabajar solo los laterales, ¿sí? Los laterales que acabamos de aprender, ¿no? De 3, de 2 y de 1 con el adorno S para luego poder enseñar otros adornitos. Okay.
A ver, un ratito, chicas. Digamos en cuatro laterales seguidos. Claro, porque la otra,
porque, perdón, porque la otra que hicimos los laterales con la S, ya, al menos para mí, hablo de mí, claro, se me hace más fácil, pero esta, por ejemplo, es la primera vez que yo no veo, me agrada, pero también tengo que hacerlo seguido como la otra, o es que solamente es un adornito nada más que para un lado, que lo puedo hacer como un adornito, el otro adornito, y ahí queda, por ejemplo, ya ahí puedo seguir en el otro paso, o tengo que hacerlo también como una vez. Tú solita te han respondido. Y me encanta que solo puedan ir descubriendo tu moda porque, como comenté, la vida es una idea muy útil. No hay una estuada. Este pequeño taco punta es un adorno, es igual que la este, que es un adorno también. Entonces, no necesariamente se utiliza de una manera constante, aunque por supuesto. Exacto. El taco punta tampoco. Ahora, yo particularmente lo utilizo cuando hago lateral de uno nada más, ¿sí? Claro. Para lucir el piececito. Porque si hago con el desplazamiento, justo eso les iba a decir antes de dar esta pequeña explicación. El taco punta a veces te juega una mala pasada porque necesitas un mayor equilibrio. Claro, a eso. Exacto. Sí. Con la música. Exacto. Con la música proyectada, ¿no? Me imagino exacto. Que tiene que ir, dependiendo de la música, puedo hacer ese paso, si no, no lo podría ajá. Hacer, ¿no? Pero que me va a matar. Exacto, algunos momentos en donde quizás los tiempos son así marcaditos y tú dices, ahora yo utilizo aquí que la mentira me está mandando a hacer una marcación, puedes usar el taco punta y se acabó. Regio, profesor, muy sí, no, a ustedes. No, Polita, te he respondido tu pregunta, Yuri. Bien, entonces, vamos a probar el taco punta. Igual vamos a marcarlo con las de la letra de 2 y 1, ¿no? Para que ustedes tengan recursos, ¿sí? Claro. A mí, porque como que comparte, quede marcadito para que se nos quede. Está perfecto. Quizás a los tíos se les puede hacer mucho más práctico hacerlo en el lateral de 2. Entonces, es válido también, ¿no? Vamos a practicar con lateral de 3, de 2 y de 1, y luego con música y luego vamos a hacer otro adornito, ¿sí? Ya, vamos a hacer lateral de 3, de 2 y de 1, contamos 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, estamos juntas, 1, 2, 3, taco punta, 1, 2, 3, taco punta, 1, 2, 3, taco punta, 3, 2, 1, 2, taco punta, 1, 2, taco punta, 1, 2, taco punta, 1, 2, taco punta, 1, 1, taco punta, 1, taco punta, 1, taco punta, 1, taco punta, 5, 1, Taco punta. Esto es. Vamos a marcarlo con música. Se me hace más fácil con una. Más fácil para mí es con un lateral que viene a ser como un adorno, como usted dice. Y sale mucho mejor porque hasta puedo mover las caderas. Bien, profesor. Entonces tengo un punto de sale, se usa bastante lateral de uno. Como digo, ahora para mí también es importante trabajar de la movilidad de caderas. Ah, un movimiento de caderas. Ah, qué rico. Vamos a ver cómo queda. Esperamos.
Porque todo
con otro color, ¿sí? Miren, una cosa es usar la S. Estoy aquí, le hago la S, ¿no? Y punto. Igual, estoy aquí, le hago la S, punto. Y el talón, que se llama solo talón, pero estamos aquí, mi pie tiene que salir con más fuerza. Desde. ¿Sí? Igual, estoy acá desde la lateral, tras el círculo. ¿Sí? Es con fuerza. Y cuando regresa, regresa recto para salir a otro lateral. Entonces, lateral de uno, ¿eh? Y enseño un talón. Y regreso. Enseño. Enseño. Y cuando regresa, regresa recto. No hago ningún ramito porque si no van a hacer una S. ¿Sí? Enseña el talón y jala. Eso, eso, eso. Gracias. Enseña el talón y jala. Enseña el talón y jala. Enseña el talón y jala. Eso. Gracias, mi preciosa. Es. Entonces, mueve. Eso. Hay que intentar usarlo en los desplazamientos o con los laterales de tres para que no se confunda con una bastona o con una S. ¿Sí? Claro. Ese sí sería mejor utilizarlo en los desplazamientos, ¿no, profesora? Eso sí sería para utilizarlo. Los otros solamente son adornitos nada más. Adornitos nada más. ¿No? Ese se lo podría... También es una manera de utilizarlo mejor, ¿no? Sí. Eso sí lo podría utilizarlo un poquito más, digo yo, ¿o no? Sí, exacto. Este sí, sí se puede utilizar un poquito más y cuando estamos utilizándonos con laterales de tres, con uno, ¿no? De uno va a aparecer una bastona, si es que no se utiliza de la correcta, o va a aparecer el adorno de la X, si es que no se utiliza más correcto. Entonces, ustedes... Ya tiene el paseo, que es la caminata, la introducción antes de hacer el saludo. Esperamos en el... antes de empezar a hacer los laterales, hay un pequeño saludo entre el balón y la dama. Esto es igual, es caminar hacia adelante, me encuentro con el balón, hago una pequeña venia o un pequeño gesto, saludándolo por cortesía, y sigo mi camino hacia adelante. Imagino que ya lo tienes, ya conoces ese saludo, ¿sí? Eso. Entonces, yo sí bien preguntó a la profesora, disculpe, yo siempre, yo creo que la única que pregunto, porque no me escucho nadie. Profesora, ¿siempre se tiene que saludar o solamente también en este, se puede nada más también pararse, mirarlo como boqueteándole y luego seguir de frente? ¿Siempre como que haciendo o tengo que pararme y decirle ahora cómo estás y qué tal y cuándo me invitas? No, simplemente puedo llegar al centro, mirarle, hacerle como como hacerle una mirada coqueta o como profesora, ¿cómo se puede hacer ese saludo? Ya, mira, la marinera limeña, al igual que la marinera norteña, son todos similares en qué, en estructura, ¿no? Cuando tú conoces a una persona por primera vez, o cuando te lo cruzas recién en la calle, como lo mencioné hace un ratito, por cortesía, si alguien te saluda, tú respondes el saludo, ¿verdad? Claro, si me gusta, claro, ahora, si no me gusta. Ahora, yo no he dicho que el saludo que tú respondas sea el mismo siempre para todas. No es para ese, esa es mi pregunta. Exacto. No todas saludamos de la misma manera. A mí, particularmente, no me gusta quedarme parada en el sitio y girar. Claro. Me gusta caminar, hacer un gesto, o simplemente aquí nada más. O aquí, lindo, claro, como que te estás, te estás haciendo rogar, una sentada, algo así, que tampoco te vas a regalar,
llegando a todo, todo, ¿no? Sí, como lo comenté al inicio de la clase, nosotros aquí somos pues la rey, ¿no? Entonces, tenemos que querernos un poquito. Y hay personas que sí saludan de esta manera, como lo comentó Yuli, ponernos aquí de costado y pues hacer el texto y seguir con el paseo para dar la vuelta al llegar al sitio. Pero no es obligatorio, no es que tienes que aquí girar y mirarlo, agarrarlo frente a frente y saludar. No es obligatorio. Entonces, si yo me siento mejor simplemente deteniendo un ratito y haciendo un gestito con los ojos o con la carita, no hay un saludo sutil. Un saludo sutil. Un problema, ¿no? Incluso hay personas que no saludan y simplemente se pasa nada más, ¿no? Porque eso forma también de empezar a la vida. Y ya en el regreso, si le hacen como que un queco o un niño, ¿no? Para que se sienta prestando la atención. Entonces, ahora, como también lo mencioné, para mí la mayoría de hoy es muy particular. Entonces, si sentimos, Rocío, Yuli, sentimos que estamos mucho más cómodas saludando, deteniéndonos, girando y haciendo un gesto, no hay ningún problema. ¿Sí? No me gusta. No. Así claro. Como tú lo haces, profe, así como tú lo haces. Es válido, ¿no? Y si no nos sentimos cómodas y queremos simplemente detenernos aquí un ratito y mirar y hacer un gesto con la cabeza y luego seguir caminando, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Ya entonces. Listo. Si ya tienen el paseo, la introducción, el paseo y el saludo, y ya tenemos también tres laterales con unos pequeños adornos, y saben ya el paseo, imagina el saludo, imagino que ya saben cómo dar las puertas. Entonces, vamos a dar ya una marinera limeña así, completita. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que agregar es que no se olviden de los cepillados al final, ¿sí? Mucha gente está bailando y de repente, ¡ay, no, me gustaba la canción, me olvidé, va, no me cuenta, tío! Y acabé de olvidar el cepillado. Entonces, eso sí es importante, ¿sí? Así sean dos cepillados nada más, no tengo... ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos debería de ser exactamente? Puede ser cuatro, pero es muy musical también, ¿no? A veces se demora en llegar a la parte final, entonces tú sigues esperando el trocito cepillando hasta que te dé el paso para que tú hagas la vuelta, ¿no? Es muy musical. Entonces, vamos a bailar una marinera completita, ¿sí? En el momento que ustedes deseen, pueden avanzar este, pueden avanzar el taco punta, o punta taco, cualquiera de los dos es válido, y pueden agregar el talón, nada más, ¿sí? Con laterales de 4, de 3, de 2, de 1. Voy a poner completa, ¿no, profesora? Sí, una marinera completa. Con cables y todo, con amarre y todo. Sí, con amarre y todo, ¿sí? Y luego, la segunda, yo la observo. Ya, profe. Con amarre y todo. Si es que... Muchas coquetería, ¿sí? Pasito, 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 p
entonces vamos a velar otra vez. Te voy a observar. ¿Sí? Estoy escuchando la canción. Sé que ya va a terminar la estrofa, me preparo para
pero hay que tratar de preparar un poquito antes para que claro, antes de prepararlo. Ya, profesora, solita, muchísimas gracias, profesora. Sí, no, con Rocío, está bien, también te he visto realizar las laterales, te he visto hacer también los adornos, hay que tratar de escuchar un poquito más en qué momento son los amarres para poder cruzar en el tiempo exacto, ¿sí? Eso más que todo, porque las dos ya manejan el baño. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer una marinera completa con pantalosa y presa. Ya. ¿Sí? Déjale, profesora, déjale. Vamos a hacer una marinera completa, la misma, con pantalosa ya para cerrarla aquí. Entonces, chicas, al que es sonreír, postura, cadereo, juego de pies, ¿sí? Mucho gesto hacia el balón, imaginamos que estamos peleando con alguien. Sonrisa, chicas, ¿sí? Y vivir. Thank you.
hasta la clase. Muy bien, muy bien. Hasta la clase. Sí, quiero felicitar a ambas porque se nota que les gusta el baile y que se están dedicando a aprender esto, ¿no? Que no lo están tomando como un home, sino así. Creo que de verdad quieren y están interesadas en aprender un poquito más sobre nuestro folclore, la música criolla. Entonces, agradecerles a todos, a las personas también que nos han estado observando e invitarnos a la clase de las 7:30 de la noche, ¿verdad, Gustavo? Sí, hoy día está Rosa María Murguitío, así que no se olviden, esa clase es a las 7:30 de la noche. Yes. Igual, completamente gratis, para que puedan seguir practicando, para que puedan seguir bailando, para que puedan seguir moviéndose, porque esta pandemia nos está como llevando un poquito ahí justo en este... en esta área del parque, ¿no? Y de sí, entonces, gracias chicas, de verdad. No, gracias a ti, Rocío, por estar acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, gracias a ti también, mucho. Brenda, de verdad. Gracias, gracias. 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 Egresada de la escuela, ya trabajo en el centro académico y quería también invitarlos a que me sigan, ¿no?, en redes sociales como Brenda Guapaya, en Facebook, ¿verdad? Y tengo una academia de baile virtual y presencial que damos también clase que se llama Vivencial. Pueden buscarnos o me pueden escribir por Facebook o pedirle a Gustavo o a Daniela, que no tengo ningún problema, y eso se puede explicar. En donde yo también trabajo, en clases de diferentes géneros, urbanos, latinos, folclore, afro, y ahí también van a poder trabajar conmigo, no hay ningún problema. Tondero. También tondero, marinera, pequeña, de todo hace. Entonces, pueden buscarnos como Diversidad. Y seguimos escribiendo, mandando mensajes, yo profe les voy a decir. Entonces, esto sería todo por el día de hoy, conmigo. Espero que estén en la clase del día de hoy. No, muchísimas gracias, Brenda, de verdad. Muy, muchas gracias. Muy práctica tu clase. Mucha gente en el Facebook está muy contenta con tu clase, así que... te agradecemos. Y muchas gracias a todos, así que ya saben que nos vemos a las 7:30 de la noche. Gracias, profesor. Queridos amigos de Marinera Limeña en el Mundo, este 30 de junio a las 7 p.m. los espero para disfrutar juntos de una noche de marinera. Muy agradecida con Gustavo y los organizadores por la invitación. Los espero. Porque un país vive de su historia, un país que se construye en base a su historia, al legado cultural que tiene y por supuesto a la tradición hacia el futuro. Por lo tanto, considero que si un país mantiene sus tradiciones, le cuesta respeto a su historia y a la tierra que alberga finalmente a esa población. Así que muchas gracias, yo feliz de apoyar este legado cultural que tú promueves y que a mí me encanta formar parte de esta iniciativa que creo que suma y construye una mejor nación. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Lucy Avilés y quisiera invitarlos a participar en este primer concurso internacional de marinera limeña
vals y polka bicentenario 2021, un concurso internacional creado para difundir nuestro arte, para difundir nuestra cultura. Gracias, marinera limeña en el mundo, especialmente a Gustavo Rivas, por esa labor incansable de difusión que realiza. ¡Que viva la marinera! ¡Que viva marinera limeña! ¡Que viva!